¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Edición número 141 de Sin Rebajes Televisión en este martes 11 de mayo del año 2021. Iván Alobati, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. Arrancando la nueva semana. Volvimos a tener muchísima actividad, como pasó la semana pasada. Exactamente. Más allá de que en Santa Fe no hay carreras, bueno, hubo carreras a nivel nacional, corrió también el Córdoba Pista. Así que algo de actividad tenemos como para desarrollar en el programa del día de hoy. Bien, y el turismo carretera que, como decíamos en la radio, en la previa, la semana pasada, nunca tan cerca y nunca tan lejos a la vez, porque corrió en Paraná, un circuito donde los rafaelinos suelen asistir y mucho. Mucha gente a través de los años ha elegido siempre a Rafaela y Paraná para poder ir a dos carreras de turismo de carretera. Bueno, esta fue sin público, aquí a 150 kilómetros. Creo que lo más cerca que estuvo el TC después de casi dos años que venimos con esta pandemia, pero obviamente, como repito, sin público. Muy bien, vamos a comenzar viendo imágenes de lo que pasó en Córdoba, en Altagracia, en el autódromo Oscar Cavalén. Corrió el Córdoba Pista junto a la Fórmula Renault Plus el día sábado. Hubo carreras, competencias, como siempre, de la Fórmula Renault Plus y también el TC4000, que corrió una jornada doble. Estamos viendo material previo a la carrera con una muy buena organización, con un fin de semana fresco-frío. Sí. Fresco-frío fresco, en frío. Córdoba. El sábado el sol brilló a lo largo de todo el día, pero la temperatura estaba baja. Aquí en Rafaela el fin de semana. El día sábado por la mañana, Gustavo, hizo muchísimo frío. No me quiero imaginar allí, en esa parte de Córdoba, donde entiendo que debe ser un poquito más de frío que sí, acá. Sí, sí. Además, el aire serrano, muy lindo, pero frío. Lo vi en la transmisión, los vehículos nuevos del Córdoba Pista. Sí, señor. Una Toyota 0 kilómetro, que fue entregada por la gente de Toyota misma, Toyota Gazoo Racing, y que se usa como auto de seguridad. También una Toyota de rescate, realmente muy bien las unidades que tiene 0 kilómetro la gente del Córdoba Pista para auto de seguridad, como le decíamos, y como rescate. Bien, estos son imágenes del sábado por la tarde. Sí, antes de empezar con los resultados y de ver las carreras y comentarlas, Gustavo, la primera vez que el Córdoba Pista debía presentarse con el hisopado. Exactamente, con el protocolo nacional previo a una carrera, como hacen, dicen, con el fútbol, como hacen con el automovilismo nacional, como pasó en Paraná. Sí, sí. Digamos, en cierta forma, tampoco. El fútbol creo que está usando PCR, Gustavo. Desconozco ahora. Ah, bueno. Me parece que es PCR. De todas formas, bueno, el automovilismo de Córdoba, si bien se le cayeron algunas máquinas, no hubo prácticamente. Acá estamos viendo la carrera sabatina de la Fórmula Renault, en donde se lució el chico Maximiliano Rizzo, que es un chico que conocemos, corrió mucho tiempo en el automovilismo santafesino, hizo varias categorías de karting acá en Santa Fe, es de Carlos Pellegrini, y recordarán que en Rafaela había perdido la carrera por una centésima. En la línea de llegada le había perdido la carrera, había terminado segundo. Bueno, acá se tomó revancha, ganó el sábado, un despiste múltiple el sábado por la tarde en las primeras vueltas de la Fórmula Renault Plus, que ha presentado 18 coches. Bueno, eso es lo que te iba a decir, Gustavo. Un parque decoroso para esta categoría, que siempre ha sido una categoría muy importante del automovilismo cordobés. Y que se viene, bueno, levantando. Recordemos que la Plus tuvo, Gustavo, en su momento era la categoría más popular o la más nutrida del país, con 30, 33 coches. Por eso, bueno, festejamos que la fórmula se vaya de a poquito recuperando en la provincia de Córdoba. Aquí, en nuestra provincia, está pasando no un buen momento, pero también esperamos que se recupere pronto. Muy bien. Recordemos que corrieron en el trazado largo, Gustavo. Exactamente. Perdón, el corto, pero el más rápido en cuanto a promedio. No, la fórmula no corre en circuito largo. El sábado ganó Maximiliano Rizzo, segundo terminó Ramiro Sago, tercero Carlos Moreira, cuarto Brian Massa, quinto Aldo Buchol, sexto Francisco Calo,
que hasta ese momento era puntero del campeonato. Séptimo, Mateo Carrera. Octavo, Benjamín Hodge. Terminó noveno, Agustín Bobone. Y décimo, Tomás Campra. Eso fue el sábado. Ya ahora ustedes ven, cielo gris, la carrera del día domingo. ¿Eh? La final del día domingo de la Fórmula Renault Plus, que en pista, no, mejor dicho, no en pista, ganó Maximiliano Rizzo. Segundo terminó Brian Massa, un chico que, sumado al abandono de Francisco Calo, ahora tomó mucho oxígeno en el campeonato. Ganó Maximiliano Rizzo. Segundo, Brian Massa. Tercero, Carlos Moreira. Cuarto, Alan Buchholz, hijo de Hernán Darío. De Claudio Buchholz. De Claudio, Hernán Claudio, Quinto, Tomás Posner. Sexto, terminó Joaquín Ricciotti. Séptimo, Álvaro Pierucci. Octavo, Erwin Lamboglia. Noveno, Francisco Lange. Y décimo, Juan Cruz Angiorama. Vemos muchos nombres, Gustavo, que estaban corriendo aquí. Por lo menos 4 o 5 que has nombrado. Claro, sí. Lamboglia, bueno. Hay algún otro pibe que también corrió aquí en Santa Fe, sí, ¿no? El propio Brian Massa. Brian Massa, exactamente. Y bueno, han hecho un muy buen espectáculo, que decía 18 máquinas. Esta es la carrera final del día domingo. Bien. ¿Dónde? Bueno, volvemos a recalcar. 18 máquinas para la Plus. Realmente es un muy buen número. Supera holgadamente a la Fórmula Renault Nacional. Sí, señor. Obviamente. Seguimos entonces, Gustavo, con... Bien, cambiamos de imágenes. Bien, nos vamos al TC4000, si no me equivoco, que tuvo un bajo parque, Gustavo. Sí, 14 máquinas. Esto fue el sábado por la tarde. Bien. La carrera del sábado por la tarde, buena parte de la competencia la lideró David Longo, el piloto de Tino Gasta, con una doya realmente hermosa. El Tero Vidal que se va afuera. Ricardo el Tero Vidal, uno de los favoritos, siempre que tiene el automovilismo cordobés. Y venía segundo Diego Martín. En este caso, el TC4000, el sábado utilizó el circuito del TC, el más corto. El más rápido. Y el más rápido, obviamente. Creo que lo hablábamos en la radio. Esta es la parte más lenta que tiene. Después prácticamente van a fondo. Bueno, y el domingo todas las categorías usaron ese circuito, excepto la Renault Plus. Bien. Y el domingo, por ser una fecha doble, han cambiado de escenario y fueron también al circuito largo. Bien, me parece una buena iniciativa, algo que puede hacer el Córdoba Pista. Algo que podría hacerlo Rafaela, pero no es tan fácil cambiar de sentido en cuanto a medidas de seguridad en un mismo fin de semana. No es tan sencillo. No, para hacer un fin de semana calculo que es difícil. Bien, Gustavo, entonces esta de es la final. De todas maneras, yo creo que habría que incentivar a los muchachos de Atlético para volver a utilizar con alguna categoría, ellos lo pueden decidir, pactarlo con alguna categoría, y volver a utilizar el Juan R. Báscolo en el sentido que había sido diseñado. Si vos me preguntás a mí, creo que si fuese por los muchachos atléticos, tienen ganas. El tema es que hay que ver si las categorías quieren. Bueno, seguimos hablando del Córdoba Pista y vamos con los resultados del día. Bueno, sábado decía ya, ganó Diego Martín, ex campeón de la categoría. Hacía varios años, 4 años que no ganaba. Diego Martín con la Chevy. Segundo terminó David Longo con una Dodge realmente hermosa. Una Dodge que emula a la del Bocha Ciantini. A la que había ganado el Bocha Ciantini en Turismo Carretera. Pero además de la linda decoración. Prolija. Sí, muy prolija, realmente hermosa. Bien. Y tercero terminó Federico Terrier, que le dedicó el triunfo a su madre, que murió víctima del COVID hace unos meses, días atrás, perdón. Bien, vamos a la final del domingo, recordemos. Final del domingo, ustedes notarán que el sol, la gran diferencia es el sol. El sábado, yo les decía, un día frío, pero con sol. El domingo, un día ya también frío y sin sol. Gustavo, 13 máquinas presentes, pilotos... 14 pilotos aislados y alguno que faltó. Sí, alguno que faltó, hay alguna diferencia, algunos enojados, sobre todo los del usuario de Ford, que estaban enojados, y bueno, y alguno que por un contacto estrecho no pudo participar, el caso de Gustavo Bachet. Ganó Alejo Cravero, segundo Ricardo Altero Vidal, tercero Julio Bevilacqua, cuarto David Longo, quinto Román Giorgetti,
sexto Daniel Pesci, séptimo Pedro Lange, octavo Diego Martín, noveno Fernando Lombardi, décimo Claudio Frattola. Bien, así entonces los resultados del Córdoba Pista. Vamos a hacer la pausa después de ella. Vamos a estar hablando del resto de las actividades del Córdoba Pista, que han sido, digamos, muy buenas, hay muy buen espectáculo. La única que flaqueó a nivel espectáculo es el TC4000. El domingo hizo un espectáculo chato, no fue por ahí de todo entretenido de lo que uno pretende, ¿no? Y de lo que venía siendo, aparte. Exactamente. El resto de las categorías han brindado muy, pero muy buen espectáculo. Le vamos a pedir a los chicos en el control hacer la primera pausa comercial y seguimos sin rebajes. Muebles Patros, la más amplia variedad en muebles y colchones. Precios especiales a revendedores. Ernesto Salva y Operto Rafaela. Cajas JG, especialistas en reparación de cajas de velocidades, nacionales e importadas. 4x4, competición. Cajas JG, nueva dirección, Lincoln 420, Barrio Los Nogales, teléfono 437-907, Rafaela. MG Hidráulica, reparación integral de equipos hidráulicos, agrícolas, viales y vehiculares. Venta de repuestos, servicios a campos e industrias. MG Hidráulica, representante oficial de lubricantes Lubrax en Rafaela y zona. MG Hidráulica, J. López 2010, Barrio Los Nogales, teléfono 431-322. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular en Rafaela es VTI, Luis Fanti 2550, teléfono 432-068, Rafaela. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti 1531, Rafaela. Forni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. Segundo bloque de Sin Rebajes Televisión en este martes 11 de mayo. Vamos a seguir hablando del Córdoba Pista. Antes de recordarle que tenemos en la red de redes, nuestra página web, www.sinrebajes.com.ar, usted puede encontrar todo el material del deporte motor, tanto el automovilismo, el motociclismo, las categorías zonales, todo puede encontrarlo en sinrebajes.com.ar, la página del equipo Sin Rebajes está en la red de redes, así que nos puede visitar, encontrar, entre otras cosas, todos los programas que llevamos a través de Canal 2 de NECTV, 141 programas con el 141 programas, sí, señor. Bien, ahora seguimos hablando del Córdoba Pista. Ahora ahí tenemos la radio también, todos los días, 19 horas, FM 100.1. Hoy no estuvimos por el partido de Boca, pero diariamente 19 horas a través de Radio El Espectador. Sin Rebajes, en su tira diaria, Iván. Ayer con equipo completo. Estuve yo en el estudio, estuvo Tomás Dalmazo, Gustavo y Luis Pablo vía radial. Tiene que ver con no juntarnos tanto. Exactamente. Tratar de mantener un distanciamiento. Bien, la Fiat 1 Competizione. Bien, esta categoría. Una categoría que corrió
este domingo. ¿Su cuarta carrera? Sexta fecha del año 2020-2021. Bien. Sexta fecha y presentó 27 coches. Sí. A ver. El vuelco del auto rafaelino. El auto es de la ciudad de Rafaela, con el chico Iglesias al volante. Un vuelco muy... aparatoso, más que todo. Sí. No pasó a mayores. Bien. No pasó a mayores. Bien, el chico Iglesias que ya viene de golpearse aquí en Rafaela, Gustavo. Recordemos. Bien. Eso fue en la clase 2. Esto estamos hablando de la 1 competición. Sí, sí. Disculpen el error. Disculpen el error. Esto es la 1 competiciones. Decíamos, 27 coches presentes para esta categoría en su campeonato presentación. Sí. Y te iba a decir, todas las categorías se cayeron un poquito en esta fecha. Y creció la 1 competiciones. Sí, porque señor. Es el récord de inscriptos para la categoría. Sí. Ganó un conocido nuestro, un histórico de los Fiat 600, Diego Richarte. Segundo fue Leonardo Roberti. Tercero, Martín Garino. Cuarto, Álvaro Pedrón. Quinto, Juan José Palermo. Sexto, Mauro Cravero. Séptimo, Ignacio Velo. Octavo, Pedro Fernández. Noveno, Pablo Sismondi. Y décimo, Hernán Ochetti. Bien. Aquí faltó uno de los animadores del campeonato. Sí. Por COVID positivo. Le prestó el auto a Leo Roberti, le cedió el auto y Roberti hizo una muy buena competencia, ganó su serie, terminó segundo en la carrera detrás de Diego Richarte. Mirá, ves cómo se ponía en dos ruedas, ¿no? Notable. Bueno, ahí desde otro ángulo. Y lo salvó. Lo salvó el auto al lado. A partir de esta carrera, colocaron conitos en algunos lugares, conitos atornillados, en algunos lugares del circuito, para que se respete el lugar de giro. Quien tumba conitos, obviamente, paga con penalización. Bien, ahí veíamos la repetición de algunos incidentes. Ese vuelco realmente muy, muy... Y es un vuelco, Gustavo, patente de ese lugar de la pista. Sí, sí. Categoría sí, que va a Córdoba. Sí. Una o dos de estas maniobras tiene por lo que pasa semana, que es un curvón muy rápido, con algo de peralte muy rápido y bueno. Y donde entraste medio pasado, querés levantar la patita para acomodarlo y se te va de cola. Cambiamos de imágenes, dejamos la Fiat 1 competición y hablamos de la clase 2. Aquí sí estuvo el auto rafaelino. Así es. Clase 2, una categoría de elite, podemos decir. Sí, señor. 34 máquinas, había 35 preinscriptas. Una no pudo ir a último momento, por eso se hicieron dos series. Originalmente, si no, iban a ser tres las series. Y se llevaron a cabo nada más que dos series. Bien, de todas formas, Gustavo, gran cantidad de autos. No estuvo Cristian Baira, que finalmente va a seguir su carrera deportiva en el turismo pista, el piloto de la ciudad de Rafaela. Ganó Rubén Santana, que va realmente muy bien. Segundo, Germán Idáñez. Tercero, uno que retornó, no estuvo presente en Rafaela. Luciano González, el de Zapereira. Cuarto, Nicolás Herrera. Quinto, Tobías Leinburger. Leigruber. Sexto, Alejo Cravero, que corre también en todo. Este Alejo Cravero, Alejo. No Mati. Por eso digo, también corre en todo. Ahí se pasaba el líder del campeonato. Resignaba algo de puntos, el chico Gonzalo Alterio. Seguía por la vieja parte del autódromo. Claro, muy vieja parte del autódromo. Creo que se dejó de usar después del palo de Ponce de León, en el TC2000. Si no me equivoco. No, me parece que ese sector hace muchos años que no se usa. Muchos años. Bueno. Me parece. Tendría que correr. ¿Año 98, 99? No, no. ¿Más? No, más años. ¿O había alguna otra variante por ahí que uno todavía? Había otra variante, sí, señor. Bien. Decíamos tercero Luciano González, cuarto. Bien, en Herrera. Pista había ganado Galo. Sí. En pista había ganado el chico Sebastián Galo, que obviamente después, bueno, tuvo un inconveniente técnico. Con la técnica, más precisamente, y terminó ganando Rubén Mimi Santana. Bien, completamos entonces. Quinto, Tobías Leinburger. Sexto, Alejo Cravero. Séptimo, Francisco Dávila. Octavo, Gastón Giordano. Noveno, Ezequiel, el Tato Bocio, que de a poquito se va arrimando a los puestos de vanguardia. El Tato Bocio, que es el piloto más ganador de la historia del TC Pista. Sí, señor. Sí, señor. Subcampeón y no pudo salir campeón. Y décimo, Maximiliano Dagatti. Entre las 34 máquinas que
como bien dijo Gustavo, estuvieron presentes en la clase 2. Bien, cambiamos de imágenes, dejamos la clase 2 y vamos a la clase 1. Bien, con la largada también, Gustavo, el 128 negro que ahí vemos, ya estamos acostumbrados a verlo adelante, el de Marcos Violato. Exactamente, es el auto preparado por Bernardi, por Mario Bernardi, en las varillas, que ya había tenido una destacada actuación aquí en Rafaela. Muchos pollos seguidos está metiendo. Sí, señor, y ahí luchando. De todas maneras, ese chico del auto rojo... Sí. Ese chico del auto rojo... Ya lo dijiste aquí en Rafaela. Ya en su momento yo lo había apuntado a... Al que ahora corre en el Mouras. A Tobías Martínez. A Tobías Martínez. Este es un chico que viene muy jovencito. El chico Martín viene para grandes cosas. Es realmente muy rápido, pero muy rápido. Es de Córdoba capital. Bueno, hijo de Diego Martín, yo lo mencioné. Sí, el sábado a la tarde había ganado en TC4000, y creo que es un chico de los que uno ve en los zonales con gran futuro. Aparte, ganó en Rafaela, ganó aquí, viene realmente derecho, y la misma lucha, porque fue también con Marcos Violato. Claro, exactamente. Agustín Martín se llama, es de Córdoba capital, debutó en esta categoría prácticamente sin antecedentes, más allá del karting, y ha logrado realmente una performance descomunal. Ahí un golpecito de suerte también hubo. Sí. Para los dos, tanto para Martín como para Violato. Ganó Agustín Martín, segundo Marcos Violato, tercero Fabio Ibarborde, cuarto terminó Matías Baudo, quinto Ariel Manelli, sexto Joaquín Hogan, séptimo Cristian Rovira, octavo Fernando Sánchez, noveno Luciano Paoli, décimo Luis Pavón. Aquí Gustavo... hubo en esta categoría 22 máquinas, sí. De lo más flojito del año, creo. Claro, y acá tenemos que decir que muchos de los chicos de la clase 1 han emigrado a el 1 competición. Claro. Por eso el 1 competiciones tiene 27 coches en la tercera del año. La sexta de su historial, porque el año pasado corrieron 3. Muchos emigraron a la 1 competición. Carrerón, para los que pudimos verla en vivo de esta categoría. Sí, muy buen espectáculo, muy buena carrera. Y no se pegan tanto como en la clase 2. Me vas a decir, bueno, mirá las imágenes. Pero fueron 2 o 3... Sí, acá hubo un toque en la última vuelta. Sí. No fue mucho más prolija que lo que fue la clase 2. Sin duda, el Córdoba Pista goza de muy buena salud, más allá de algunos muchachos enojados... En el caso del 4000, ¿qué tiene que ver los usuarios de Ford? Sí. Ellos dicen que con esas condiciones aerodinámicas no lo pueden correr ni a las Dodge ni a las Chevy. Ahora le dieron, una reunión que hubo el sábado pasado, que ya estaba prevista, le dieron algún aditamento y bueno, vamos a ver qué pasa en la próxima. Bien. Estuvo hablando del TC4000, estuvo ausente Gastaldi, que se va a dedicar al Top Race, y Gustavo Bachetti, que por contacto estrecho no pudo viajar. Su esposa es COVID positivo y por eso no pudo De todas viajar. Formas, decíamos, hubo 14 máquinas, pero venía con 18, 19, no es que faltaron muchos autos tampoco. No, por supuesto. Venía manejando, es una categoría también de elite para el automovilismo. Sí, señor. Del interior. Y el Córdoba Pista en general goza de muy buena salud. Así que bueno, la próxima fecha es el 11 y 12 de junio en el Autódromo de Río Cuarto. Bien, donde también hacen muy lindas carreras y las pistas. El Autódromo de Río Cuarto siempre se brinda. Nos falta el TC Pista 4000, Gustavo, todavía para cerrar. TC Pista 4000, que por lo menos en lo que viene siendo este año le saca un poquito de ventaja en cuanto a cantidad de autos al TC4000. Hubo 22. Cambiemos de imagen, sí. Marcelo. Hubo 22 en esta fecha. Un buen número para el Pista 4000, que tiene preparación mucho más tranquila. Acotada, sí. El otro día escuchaba una comparación. El TC4000 santafesino va un poco más que esta categoría y un poco menos que
que el TC4000 Corvette. El TC4000 Corvette tiene 250 HP, esta categoría está por debajo de los 200. Bien. Y el 4000 debe estar limitador de corte, en los 210. Sí, tiene limitador de revoluciones. Bueno, ahí Ollero hacía un trompo realmente notable. La Dodge que ganó la Dodge, realmente muy linda unidad acá, ¿eh? Alejandro Arzuk tiene un auto realmente muy bueno, estéticamente y de performance, muy lindo. Yo alguna vez dije que la Dodge de Arzuk era el auto más lindo del Córdoba Pista. Sí, sí señor, ¿eh? Sí señor, lo dijiste. Es realmente un auto hermoso y bueno, y la performance también es muy, pero muy alta. Ganó Alejandro Arzú, segundo Elian Suave, tercero Sebastián Grosso, cuarto Guillermo Savi, quinto Juan Pablo Martín Bianco, sexto Gastón Forchieri, séptimo Enzo Canale, octavo el sobrino del gringo, Pablo Di Natale del Bo, noveno Ricardo Banini, padre, y décimo Diego Ollero. ¿Aparece el gringo del Bo por ahí por los boxes, Gustavo? Está siempre, en este caso estaba de cosecha. Si no, está siempre el gringo del Bo. Sí. Pero sí, en este caso no estuvo presente porque estaba de cosecha. Bien. Estaba cosechando en el establecimiento agropecuario. Así tiene que, siembra directa el gringo, creo. Tiene máquinas. Desconozco. Sí, sé que estaba en cosecha y por eso no ha podido venir, ha dicho su sobrino, Pablo Di Natale del Bo. Bien. Ahí está la lucha entre Guillermo Savi, líder del campeonato, y Alejandro Arzú, con la Dodge esa realmente hermosísima. Y un Savi que es muy parejo, Gustavo. Ya sí, lo vengo viendo desde el año pasado. Sí, y en este caso el líder del campeonato, Arzú no estuvo presente en las dos primeras carreras. Hay que tener en cuenta que el Córdoba Pista tiene descarte, dos carreras. Bien, bien. Por eso hay que estar atento y el campeonato se va a ordenar faltando seguramente dos fechas. Exactamente. Señores, hacemos la segunda pausa comercial y seguimos sin rebaje. Electrofante, materiales eléctricos, iluminación, todo para construcción eléctrica, herramientas eléctricas. Electrofante, su casa amiga, Avenida Luis Fanti, 1531, Rafaela. Rafaela Colchones y Somieres, representante exclusivo en Rafaela y la región de Simmons y Belmo, distribuidor mayorista, Boulevard Roca 582. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. YPF Agro. YPF Agro. YPF Agro. Semillas, protección de cultivos, fertilizantes, bolsas para silo, lubricantes y combustibles, canje de granos. Productos y servicios para el agro. Somos el canal de venta más integral y capilar del país.
Estamos junto al campo argentino. Somos parte de él. Somos parte de él. YPF Agro. Oscar Brogre y Compañía SRL. Porteña, Córdoba. Muy bien, tercer bloque de Sin Rebajes Televisión. El turno ahora para hablar de la actividad nacional que se destacó este fin de semana. En Paraná. En Paraná, lo decíamos. Ahí se pueden ver imágenes. De... Uno, las carreras, la carrera que había visto, la última que se había realizado acá, que había sido por allá por el año 2019, septiembre del 2019, señor. El día del retiro del Gurí Martínez. Con el triunfo en aquella oportunidad de Mauricio Lambiris. Había habido una cantidad de gente notable. Bueno, ahora sin público. De todas formas, Paraná mantiene esto de tener realmente muchísima actividad, más allá de lo que es la provincia de Entre Ríos. Estamos viendo el TC Pista, se largaba la final con Debra Bandere, el entrerriano, el de Concepción adelante, y segundo, un Pedro Bodero que de a poco, Gustavo, se empieza a arrimar en los puestos de adelante, está muy lejos en el campeonato, allá por el puesto 30, de todas formas, una buena clasificación hizo que Pedro Bodero esté peleando. En la largada pierde con Helio Juan Craparo, fíjate vos cómo intenta buscar por afuera, se le desacomoda el auto en esta parte, seguramente perdió carga en la parte delantera y Craparo aprovecha para superarlo a Pedrito Boero. Presentó Gustavo 35 máquinas del TC Pista. Un número bárbaro. Muy, para, muy para alto. Una telonera. Hay Cristian Iván Ramos que le pega el paredón, rompe un tensor de diferencial y ahí queda tirado. Iba Chapur, el piloto del Torino, que finalmente va a terminar muy retrasado por un recargo por adelantamiento en la velocidad de largada. Lo busca Carabajal por afuera, un poco más atrás, Krujowski. Ahí vienen peleando el chaqueño, el cordobés y el correntino. Se ha puesto federal realmente el TC Pista, se chapean. Es una carrera entretenida para el TC Pista, Gustavo, donde termina ganando Helio Craparo, el candidato de Tomás Dalmazo. Mira, había dicho en la radio que ganaba Tomás Dalmazo. Acá se define, Gustavo, la carrera. Fíjate, en este lugar clave han sido los relanzamientos tipo NASCAR, que el TC ya implementa desde hace algún tiempo. Fundamentales. Llegan por afuera Craparo, por adentro de Brabandere, Agustín Martínez en su mejor tarea, el hijo del Gurí también intentando superar a Boero, lo logra, va a ir por afuera con de Brabandere, pero aquí está la maniobra donde el piloto de Chacabuco le gana al de Concepción del Uruguay, que buscaba su segunda alegría dentro de la divisional, y acá se tocan. Jan Reutemann lo toca a Pedro Boero, y fíjate vos cómo pierde realmente muchísimo el piloto rosarino, pierde todas las chances que tenía. Ganó Helio Craparo, segundo de la bandera, tercero Agustín Martínez, podio casi entrerriano, Gustavo, sacando a Craparo. Cuarto Ian Reutemann, quinto Krujowski, sexto Carabajal, séptimo Iribarne, octavo Iglesias, el Pichito Iglesias, noveno de Gumois, décimo Castro. Luego Vázquez, Carinelli, puesto 12, Álvarez, Impiombato, Michelup, Tomasello, Frisler, de la Iglesia, Candela y Salce, los 20 primeros. Boero quedó ya en el lugar 21 después del toque. Ahí vemos el festejo de Helio Craparo ganando y metiéndose de lleno en lo que es la lucha por el campeonato. Lo mismo que Agustín Martínez, que viene sumando realmente muy bien en esta temporada de turismo de carretera. Para de Brabandere, su primer buen resultado, pero todavía no está ni dentro de los 20 en el campeonato. Algo similar va a pasar en el turismo de carretera, Gustavo, que, como decimos del TC Pista, hay que decirlo, 46 autos para el TC. Notable. Solamente faltaron de los que han corrido este año, Cristian Doce y Leandro Mulet. Mirá vos. Ahí está la largada con Werner y Canapino. Ahí va el Titán de Recifes, va por afuera. Lo busca. Creo que intentó hacerle la tijera, pero tracciona realmente muy bien el Falcon de Mariano Werner. No pudo Canapino, se quedó detrás. Benvenuti que le gana el duelo a Arduzzo, un Benvenuti que llegó a esta fecha 32 en el campeonato, Gustavo. Mirá vos. Un chico que el año pasado había ganado también en Concepción del Uruguay, en el año 2019, y viene todo el malón del turismo de carretera. Cristian Ledesma, que lo veíamos en pantalla, cumplió 350 carreras. Debutó en 1998 Cristian y cumplió 150 carreras, estuvo casi un año sin correr. Cuando se quedó sin auto.
Ortelli estuvo con la Chevy campeona, la fueron a buscar al museo, había mejorado en los entrenamientos, estaba dentro de los 20, después sin clasificación se quedó sin frenos. Bueno, tuvo que remontar desde atrás. Ganó Juan Cruz Benvenuti, el neuquino. Segundo, Mariano Werner, el de Paraná. Tercero, terminó cuando vemos una muy buena maniobra de Josito Di Palma. Tercero, Facundo Arduzzo, el de las parejas. Cuarto, Josito Di Palma. Quinto, terminó Leonel Pernía. Sexto, Germán Todino. Séptimo, De Benedictis. Octavo, Gini. Noveno, Trocet. Décimo, Agrelo. Cuando ahí vemos el trompo de Juan Martín Truco, solito y solo, como dice Luis Calí, que perdía toda chance. Y ahí, Benvenuti, que lo pasa a Canapino, que va a romper un neumático. En la parte exterior del neumático, seguramente en algún roce, se rompió el neumático de Canapino, que tuvo que parar a boxe. De todas formas, la diferencia que tiene en el campeonato, ¿ves? Perdón, la parte interior, la había visto mal en la televisión, la parte interior, que se suele romper. Y ahí venía Ortelli, que pasó muchísimos autos, Gustavo. El nivel que mostró Ortelli en la final me hizo acordar a otro Ortelli. Fue para adelante, avanzó, pasó muchísimos autos el piloto de salto, que largó en el puesto 42. Y acá vemos también cómo Bonelli hace un trompo, entre Ríos la cosa y lo esquiva Londero, que se pega fuerte, que se va a definir la carrera. 11 terminó Mazzacane, 12 Moriatis, 13 Ponce de León, 14 Giannini, 15 Cotignola, 16 Lambiris, 17 Ferrante, 18 Nico Bonelli, 19 Nolesi y 20 Guillermo Ortelli, que avanzó 22 lugares en la carrera. Y acá, Gustavo, llega la definición de la competencia, última vuelta con Pescar. Se habían agregado las dos por reglamento. Werner lo aguanta por afuera a Benvenuti, lo deja sin radio. También creo que ha jugado en la cabeza de Werner, que venía de varias denuncias de dejar sin pista a Giannini en este caso. Y bueno, se intentó cuidar, y ni lerdo ni perezoso Benvenuti en esta especie de resurrección para él dentro del T6, para el Renault Torino Team, le va a ganar. En esta no, esta fue el primer relanzamiento donde no puede, pero ¿qué pasa? Hace un trompo Ledesma, lo esquivan todos, acá no le va a pegar nadie a Cristian, pero sí, en el ingreso de la recta opuesta detrás de boxes va a haber un golpe múltiple donde le destruyen el auto al piloto de la IP, a Martín Ponte, y se vuelve a neutralizar la competencia. Ahí está, la salida de la chicana, ¿ves? Y está Ponte, queda regalado. Mirá Ortelli como pasa por el costado un montón de autos y le pega Carlito Sokulovic a Martín Ponte. Y lo vemos desde la cámara de Ursera, que realmente otra vez estuvo complicadísimo. El piloto del sur venía detrás de Nolesi. Y ahora sí, última vuelta, se agregan las dos que da el reglamento para que no terminen en Pescar. Werner que pica adelante, tradicional del Ford, pero fíjate vos cómo de a poquito Benvenuti lo va a ir emparejando de atrás. Se viene. Atrás, Josito Di Palma, que también intentaba lo mismo con Facundo Arduzzo. Y ahora sí, llega con un poquito de ventaja. Lo perdonan demasiado Mariano Werner y aquí se define la carrera. Lo va a ir a buscar Werner, fíjate vos, Gustavo, en un lugar, en una chicana que realmente le sale muy bien, pero es muy difícil en la olla poder superar un auto. Ahí se terminaban las esperanzas de Werner de poder ganar la carrera. Terminó ganando entonces Juan Cruz Benvenuti. Muy bien, lindo espectáculo del turismo de carretera. Creo que tiene que ver los ingredientes que ha dado el auto de seguridad. No sé si Werner va a coincidir con lo que yo digo, pero bueno. Werner auto lo aceptó, Gustavo. Obviamente. Lo ha beneficiado en alguna oportunidad y está saludándolo a Benvenuti. Ya hace 4 o 5 años que se corre así. No creo que sea. Estaba contento Werner igual. Estaba contento teniendo en cuenta que ya ganó, claro, este año. Claro. Si no hubiese tenido el triunfo, no sé si estaría tan contento. De todas formas, está con su hijo. Werner, que en la conferencia de prensa después de la clasificación, no en la conferencia, sino cuando se bajan del auto, le hacen la nota para la tele y estaba el nene de él con el casco y los guantes y le pidió bajarse para ir a saludar a su ídolo, Canapino. Bueno. Algo parecido pasaba con Jonathan Castellano, que de chiquito era hincha de Moura. Mirá vos. Así que bueno, una nota de color. Terminó el TC y bueno, por allí hace unas semanas, Gustavo, no había nada. Hoy te puedo decir que puede haber alguna posibilidad de que el TC venga a Rafael. Seguimos viendo imágenes del TC, Marcelo. Bien. Y Rodrigo. Sí, mientras te cuento a vos, le cuento a la gente que puede haber alguna posibilidad de que el TC esté en Rafael este año. ¿De qué dependerá?
Creo que hay un interés muy grande de la CTC de venir a Rafaela. Obviamente, las autoridades gubernamentales no se está pasando el mejor momento como claro. para estar gastando energías en esto, pero sí que hay gente trabajando para eso, de manera privada, es la idea. Así que bueno, dependiendo cómo avance todo esto, vamos a ir viendo si es viable o no que el turismo de carretera este año corra. A ver, uno por ahí lo está analizando en un contexto de pleno invierno prácticamente, con picos de contagios. Tal vez para lo que es agosto, septiembre, octubre, puede haber alguna luz de esperanza. Sí confirmó el turismo carretera que cierra su año en San Juan. En Villicum. En Villicum, y estaría casi confirmada la visita a Posadas. Por allí Viedma pidió alguna fecha, pero bueno, no mucho más para el turismo de carretera hasta el día de hoy. Bien, entonces la posibilidad de que, bueno, el turismo de carretera visite, si la pandemia da una tregua, el Autódromo Ciudad de Rafael. Ahora sí, hacemos la última pausa y después de ella hablamos de motociclismo. Forni Sport, desde y para el interior del país. La más completa línea de elementos de competición nacionales e importados. Y toda la línea deportiva KM, Raceline, Rafaela. Constructora del Valle. Más de 20 años de trayectoria construyendo altura en Villa Carlos Paz. Para vivir de vacaciones todo el año. Departamentos amplios y luminosos, con amenities de jerarquía. Consulta planes de financiación al 0810-777-8002. No esperes que te hagan la multa. Hacé tu verificación y ahorra plata. Verificación técnica vehicular. En Rafaela es VTI. Luis Fanti 2550. Teléfono 432-068. Rafaela. ETMA cuenta con una larga trayectoria de participación en ferias nacionales e internacionales, entre otras, Automecánica Argentina, Automecánica Frankfurt, Automec Brasil, Pre-Show Indianápolis. La calidad de los productos de la empresa se rigen bajo normas ISO 9001, siendo su política la superación permanente de sus parámetros de calidad. Esto permitió incursionar en el mercado de competición, logrando ser hoy proveedores del turismo de carretera, turismo nacional, top race, entre otras categorías nacionales de primer nivel. ETMA, la marca que simboliza la cruceta y triceta argentina. Garantía de calidad y servicio. Siempre. Nos quedó pendiente del bloque anterior. Mandé a la pausa y no correspondía. Quedaron haciendo señas los chicos en el control. Pero bueno, así son las cosas. Esto es la televisión en vivo. Tenemos la palabra del ganador de Benvenuti, que ganó en Paraná. La palabra del ganador del turismo de carretera. Terminado la competencia, esto decía. La última curva uno nunca se entrega, ¿no? Sabía que era muy difícil porque Mariano demostró un potencial
muy fuerte durante todo el fin de semana, desde el primer momento. Y venía siendo fuerte, o sea, nadie le había ganado ninguna largada. Es difícil ganar una largada en este circuito. Si bien se dan las maniobras en la curva 1, después del curvón, era difícil. Él, digamos, venía mejor que yo, con aire limpio, con un auto un poco mejor, sobre todo en los mixtos. La única chance que tenía era algún relanzamiento, lo intenté en el primero, no me dio. Y realmente pensé que terminaba, faltaba media vuelta y bueno, salió otro auto de seguridad. Que en el momento dije, yo quería terminar, ¿viste? Pero bueno, nada, me dio por suerte la posibilidad de tirar ese frenaje. Los dos creo que fuimos a buscar el frenaje muy adentro. Y por lo que me contó después, le zapateó un poquito, se le puso de costado y bueno, nada, yo también estiré, pero en vez de ponerse de costado iba para adelante, incluso pensé que nos iban a pasar los de atrás. Y cuando salgo de la curva vi que estaba atrás mío y ahí me cerré para que no intente una recuperación. Realmente, nada, me salió, no lo había planeado de esa manera, iba a ir por fuera intentando de nuevo. Pero bueno, nada, impresionante. Bien, ahí estaba la palabra del ganador de la carrera de Paraná. Ahora sí, hablamos de motociclismo. El 1 y 2 de mayo se corrió en el circuito internacional del Villicún, en Albardón, en San Juan, una competencia de motociclismo, yo no puedo decirle zonal, porque estuvieron todas las figuras nacionales. Como el motociclismo nacional no está pasando por ningún momento, está absolutamente en el freezer, esta organización zonal de motociclismo en un circuito internacional ha tomado los ribetes de una categoría nacional, sí, con señor. Grandes figuras, lo contó durante la semana pasada en la radio René Zanata, él estuvo presente junto a un piloto rafaelino que estuvo debutando, el muchacho Sotocorno, bueno, y con otros pilotos del equipo. René nos contó de, bueno, algunas pequeñas fallas que hubo en la organización. Sí, tiene que ver con que se dio positivo todo el equipo de cronometraje. Claro, bueno, pero más allá de eso, las figuras que estuvieron presentes en San Juan han sido las figuras del motociclismo nacional. Y sumado que este no corre hace 2 años, o por lo menos 18 meses, y lo peor es que no se sabe cuándo se va a correr. Porque por calendario va el fin de semana que viene. No, el 22. El 22. El sábado 22. Pero te dicen así, desde la productora, que es la encargada del manejo de la categoría, te dicen, bueno, están programadas para el 22, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. O sea, no está confirmado en un 100%, pero más allá de eso, 18 meses sin carrera, obviamente, la figura, los equipos, los pilotos, quieren correr, y bueno, entonces, además, correr en este escenario, sin duda, junto al de Termas de Riondo, de lo mejor que hay en el país, entusiasma a todos, y bueno, se realizaron las carreras. Tenemos los resultados, Iván. Así es, en la R3 Cup, Mauro Pasarino, el chaqueño, fue el ganador. Segundo, Mauricio Quiroga, piloto de San Juan. Tercero, Facundo Mora. Cuarto fue Leli Pañarelli en el equipo de René Zanata. En el GP3 ganó Maximiliano Giacone de Córdoba. Segundo, Lautaro Espejo de Mendoza. Tercero, Sedán Mascali de Córdoba. En la categoría 250 ganó Santino Sabatini, piloto local de San Juan. Hablando de esta categoría, ¿no? Sí. Disculpame, Iván. Hablando de esta categoría, René Zanata nos contó en el programa radial, en Sin Rebajes, el miércoles pasado, Sin Rebajes Radio, que está trabajando con chicos rafaelinos para precisamente lucirse en esa categoría. Sí, y aquí debutó un gran valor del CAM como Santiago Martínez y fue segundo en el equipo de René. Volvemos a los resultados entonces, sí. En el 250. En el 250 ganó Santino Sabatini de San Juan, segundo Santiago Martina, el piloto santafesino, en el equipo de René Zanata debutando, y tercero Germán Martínez de Buenos Aires. Fue el único debutante Martínez, realmente anduvo muy bien. Está próximo a debutar el chico Chiaboto,
si se corre en Buenos Aires. Ulises Chaboto también está próximo a debutar en esta categoría. ¿Qué decimos? Lo de Buenos Aires, hasta el momento, por calendario, es está para el 22 de mayo, es sábado. Platónico, es platónico lo de Buenos Aires, hasta ahora. Puede cambiar, puede variar. Es más, puede abrirse una incertidumbre. El fin de semana, un compañero de trabajo se comunicó con gente de la productora y le dijo, y, viste, sí, vamos a ver, así. O sea, después de 18 meses, después de 18 meses, sin correr el motociclismo nacional, está pactado para el 22, pero viste, vamos a ver. ¿Pero qué? ¿No está entonces todo seguro? Y, viste, no sé, vamos a ver. No sé qué decirte. Así, esas palabras, no sé qué decirte. Bien, bueno, realmente es lo que venimos viviendo con el motociclismo. Yo me pongo en lugar de los equipos, los jefes de equipo, que tienen todo listo y te dicen así, bueno, te dan ganas de dedicarte a otra cosa, ¿no es cierto? Realmente. En la categoría GP2 ganó Gabriel Quiroga de San Juan, segundo Lucas Torres también de San Juan, tercero Gonzalo Gómez de San Juan. En la Amateur Open ganó Gerardo Crisafulli de Buenos Aires, segundo Sebastián Bongiovanni de San Juan, tercero Sebastián López de Chaco. En la 600 Super Sport ganó Andrés González. Que ahí, bueno, Andrés González que viene de correr en Europa. Y que ya se está yendo otra vez para la segunda. Claro, fecha. Para correr en Navarra. En Navarra. Segundo Santiago Frasca, recordemos a Andrés González que esta semana estuvo entrenando aquí en Rafaela junto a René Sanata. Toda la semana. ¿Esta semana viene, o la semana pasada? No, no, toda la semana viene. Ah, bien. Son dos días semanales que él está acá aquí en Rafaela. Tercero Nicolás Krexel de Neuquén. Y en la 600 Stock ganó Federico Sabatini de Mendoza, segundo Franco Pandolfino de Mendoza, tercero Alberto Cañadas de Córdoba. En Superbike 1000, Luciano Ribodino fue el ganador, segundo Ramiro Gándola, tercero Alberto Elbeto Aguat. Y en la Superbike Stock 1000, primero Matías Amalfi de La Rioja, segundo Fernando Danfaro de Buenos Aires, tercero Juan Cruz, el salteño, piloto también del equipo de René Sanata con la Ducati. Bien, este hermoso escenario de San Juan que ayer lunes puso en venta las entradas para la competencia del mes de octubre. Sí, señor. ¿Mm? Usted me está diciendo, pero ¿cómo? Sí, aprovechando el hot sale, esta promoción de ofertas a nivel nacional, creo que a nivel global también, pero bueno, a nivel nacional, todos a las ofertas que hay en danza, dentro de ellas la gente de Ticketek o la organización a través de Ticketek puso en venta las entradas para octubre. Con esto estamos diciendo dos cosas. Que se va a correr, porque si están en venta las entradas, uno hace prever que se va a correr, y por otro lado, que se va a correr con público. Claro. Yo lo contaba ayer en la radio y decía, realmente hay que ser guapo, ¿no? Para entrar a la página de Ticketek, cargar la tarjeta de crédito, poner los datos de tarjeta de crédito y comprar los boletos. Que claro, que con este descuento son baratas realmente. Son accesibles. Van entre 1.300 y 3.600 pesos. Son accesibles. Tienen el 40%, según lo que dice la promoción, el 40% de descuento hasta el 17 de mayo. Lo que pasa, Gustavo, también, lo decíamos ayer en la radio, que el gobierno de San Juan se juega con esto a reemplazar, digamos, en el buen sentido, este año a Termas. Claro, claro que a sí. A jugarse que la que gente que Termas, vaya. Por un lado, con el MotoGP, por un lado, está el riesgo de la pandemia y por otro lado está el riesgo de Termas de que no terminen los trabajos. Se está trabajando en Termas de Riondo, en la reconstrucción del nuevo recinto de boxes. Pero, además de la pandemia, que no es un detalle menor, ni mucho menos, el tema de la reconstrucción de los boxes. Ustedes saben que el MotoGP viene muy periódicamente, igual, Gustavo, hacer análisis, sí, estudios, para ver cómo está todo, y a eso tenemos que agregar la pandemia.
hay que decir que va a haber fútbol en Termas con la Copa América. No, bueno, Santiago del Estero eso. Perdón, Santiago del Estero. Santiago del Estero. Sí. Estamos ahí, a ver. No, está bien, está bien. O sea, la billetera es la misma. Exactamente. Pero esto es Termas de Río Hondo, lo que estamos hablando es Termas de Río Hondo. Los boxes incendiados, hay una empresa que está haciendo todo nuevo, pero hay que terminarlos. Toda obra civil sabe que se depende del tiempo. Y además, la pandemia. Y además, las infecciones de la organización del MotoGP. Así que San Juan se jugó y puso en venta las entradas. Para todo aquel interesado, si tiene coraje, compre las entradas. Señores, Benítez compró ya. ¿Benítez compró? Compró. Mira vos, sí, muy bien, muy bien. Seguramente se va a ir en moto, junto con Marcelo y Mordoff, los dos en moto, hacia San Juan. Mordoff está restaurando la DAX. Yo lo único que les pido, si van a San Juan, si se hace la carrera o no, bueno, que me traigan ahí un tintito cada uno, ya con eso te conforme. Iván, cerramos el programa del día de hoy. Nos vamos, nos encontramos mañana en la radio. En radio mañana, a partir de las 19 horas, por televisión el próximo martes, 21 horas, a través de Canal 2 de Next TV. Por habernos acompañado, han sido todos ustedes muy amables.